Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente de YouTube y de Facebook. Bienvenidos a otra bronca entre guerreros. Señores, a los tiempos que he estado últimamente ocupado, señores, así que disculpen la demora, pero aquí tenemos otra bronca que se ha dado entre Dante y Alejo. Estos dos peleadores se han dicho de todo en los grupos de Messenger en los que estamos. Alejo le dice: "Yo soy la cosa más grande que hay aquí". El Dante dice: "Para mí tú eres un pan, yo me saco el huevo y te cacheteo". Así que, señores, esa es la bronca. Ya las reglas ya están dichas, ellos ya las saben y vamos a comenzar, señores, y que gane el mejor. En la cumbre del Monte Olimpo Rotonda descansa del la Olimpo, rotonda de los señores, y campeones. empezamos el Aquí los guerreros calvario se de convierten Sogel, en peones de los Mataleyenda. Sí, dioses. señor, aquí es donde Los sale el pro de apostadores pros. reciben Aquí, su paga en ¿qué sangre. campeón del 2014, 15 y 16? El pro de pros, Comienza. aquí es el Centinela, señores. Y están saludando, señores. Esto va a empezar. Vemos que Dante ha optado por el Atuendo y los conjuntos de Hades, mientras que Alejo ha optado por Ares. Sí, señor, vamos a ver. ¿Qué tipo de pelea nos van a presenciar? Estos dos sujetos se han dicho de todo. Te han dicho Ana Traverga, tú también. Y se han mandado a la M los dos. Y aquí se van a disputar. ¿Quién de los dos es el mejor? Sí, señor. Vemos que tratando de dar golpes muy secos en el piso para tratar de hacer combinaciones. Pero no, no, no. Muy bien el gancho por parte de Alejo. Tratando de hacer combos. Y sí, señor, la oportunidad de combos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tratando el séptimo. Sino que no le funciona. Muy bien el golpe por parte de Dante. Si logra hacer los tres golpes, mariconada de Ares activado. Sí, señor. Tratando de hacer gancho. Tiene que optar por el objeto por parte de Dante. Tratando de sacar un poco de sangre para poder sobrevivir. Está quemándose. Está siendo quemado poco a poco. Recuperando un poquito de vida. Sí, señor. Y parece que se le riega el proceso, señores. Esto es inaudito, señores. Dante comienza riéndosele al oponente. Sí, señor. Haciéndole la mofa, haciéndole la burla. Esto es falta de respeto. Esto es falta de respeto. Comienza Dante faltándole el respeto a Alejo. Sí, señor. No tiene misericordia de la intuidad, de la personalidad de Alejo, sino que comienza con la mansalva, la pura risa malvada de Hades. Y tenemos el primer kill para Dante, señores. Y esto va a cegar. Va a seguir, señores. Vemos que está un poco pareja la cosa. Está un poquito pareja la cosa, sí, señor. Pero vamos a ver. Están dándose un poco muy, 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 muy abiertos. Están peleando a la defensiva. Vemos que amagues por parte de Alejo funcionan, sí, señor. Reset de primer tiempo obliga a Dante a utilizar el objeto, sí, señor. Haciéndole cobertura. Tratando de sacar, sí, señor. Un time de vida pudo sacarle y tiene que completar los combos si quiere tener el primer kill también Alejo. ¡Y presionó demasiado! ¡Y sí, señor! Los Dante le da dioses la han intervenido. oportunidad para que Alejo pueda empatar la situación y esto está 1-1. Esto no está dicho nada, señores. 1-1 y uy, uy, uy. La risita no le sirvió mucho de Dante para tratar de desestabilizar emocionalmente al oponente. Sí, señor. Sin embargo, vemos. Se reactiva el combate. Gacho muy bien dado por parte de Alejo. Golpes se están dando y Dante no está aplicando muy bien la defensa. Pero tampoco está aplicando muy bien la defensa por parte de Alejo. Está siendo golpeado sumamente fuerte. Y ahorita acaba de dar oportunidad para Sobreviviente. combos. Y sí, señor. Esta es la oportunidad que necesita Alejo. Sí, señor. Dándole combo, dando metralla. Tratando de dar metralla, de metralla. ¡Y sí, señor! ¡Oh! Pijazo en la nalga. Y entra, señores, el ogro. Aquí viene el ogro. El ogrote. Viene el ogrote. A este también se lo carga. Soca el mata leyenda. Vamos, vamos, vamos. Dándole la helicóptero también. Soca el mata leyenda. Sí, señor. Tratando de dar duro. Peleen un poco abajo. Que yo estoy ocupado con el ogrote. Sí, señor. Ya está. Le están dando también al árbitro. Sí, señor. Le están dando efectivo. Ahora sí. Se viene el árbitro con el ogrote. Ahora sí. Yo tengo el huevo más grande. Y me voy por acá. Vamos, ogro. Tranquilo. A ver la pelea. Estamos viendo que por parte de Dante está siendo sujeto de la mariconada de Ares. Y sí, señor, vemos que golpes van, golpes vienen. Uy, 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 está un poco severa la cosa. Sí, señor, tratando de emparejar la situación. Pero vemos a Sogel Mata Leyendas encima del ogrote. Sí, señor. Ogro, no, no se ha resabiado, ogro. No se ha resabiado, coño de tu madre. Toma por resabiado, cara. Faltan mil Y esto sigue, favores. señores. Dante parece que está doblegando las nalgas.
está presionando la nalga un poquito más. Tiene que tratar de meter un poco más de presión para que Alejo pueda tener algún tipo de equivocación. ¡Y! ¡Uy, uy, uy! Golpes al mismo tiempo, se cachetean las nalgas igual. ¡Y! ¡Equivocación de Dante! Sí, señor, da oportunidad para que Alejo pueda adelantar un poco el marcador. Puntaje, señores. Esto está, uy, 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 3-1 a favor de Alejo. A favor de Alejo. Reset de primer tiempo, correcto por parte de Alejo. Sí, señor. Tratando de dar metralla y haciendo amagues, pero no, no le da. Se transforma en semidios Dante para tratar de salir de esa esquina. Y sí, señor, esta es la oportunidad para él. Tiene que completar golpes. Sí, señor. Uy, 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 dándole bastantes golpes. Y otra vez oportunidad. Esta es la oportunidad que necesita Dante. Sí, señor, le está dando suficiente daño y vuelve a equivocarse. Mariconada de Hades efectuada. Y sí, señor, y esta es la oportunidad. Tiene que utilizar el objeto también por parte de Dante. Y uy, 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 ya lo tiene a Pepo. Ya lo tiene a Pepo, ya lo tiene a tiro. Cualquiera de los dos que terminen con una pequeña equivocación. Y sí, señor. Dante, termínale. Termina Dante doblegando el cuello del oponente, señores. Y esto está 2-3. Con victoria hasta el momento por parte de Alejo, sí, señor. Y sale Alejo. Más furioso que nunca, tratando de hacer la anticipación del oponente, sí, señor. Tratando de dar golpe, dándoles golpes a vacas, a Dante. Golpes muy surtidos y muy fáciles. Con esas equivocaciones que está haciendo ahorita Alejo, tiene que aprovechar Dante y es lo que está haciendo, bajando casi la mitad de la vida. Está muy bien por parte de Dante en esta ocasión, sí señor, tratando de hacer amagues, tratando de hacer golpes, ganchos. Y sin embargo funciona correctamente, pero no, no le pegó mucho a tiempo. Tiene que optar también Alejo por los golpes y muy bien por parte de Dante, dando oportunidad. Sí señor. Desnucamiento anal. Y esto está poniéndose muy color de hormiga, señores. Muy color de hormiga, sí señor. 3-3, parejito. Me gusta, me gusta. Está parejito esto. Uy, 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 golpes en la parte de la cabeza. Le dice, toma, coño, tu madre. Y lo sienta y un cocacho que lo hace tambalear al pobre. Oportunidad de combo. Tiene que optar por la mariconada de Ares. Y sí, señor, esta es la oportunidad. Mariconada de Ares presente y comienzan. Tiene que Dante optar por el objeto también. Trata de recuperar un time de vida, correcto. Uy, muy bien defendido, quemándose poquito a poquito. ¡Y da oportunidad! ¡Da oportunidad! ¡Si termina la metralla! No, no la terminó, pero dio oportunidad a Alejo. Y sí, señor. ¡Uy, uy, uy! Pijazo en el estómago y es suficiente para darle el kill a Dante, señores. Marcadores, Dante se nos eleva con un punto adicional, 4-3. En esta bronca, señores, vamos a ver qué va a pasar. Transformándose en semidios, va a tratar de tener un poquito de ventaja, señor. Cada golpe es muy fuerte por parte de él. Tratando de recuperar vidas. Pero Alejo también se transforma en semidios. Para tratar de utilizar la quemadura. Quemadura a tiempo. Y sí, señor. Oportunidad de Dante. Y no le dio la opción para hacer el agarre final. Que hubiera sido muy bueno para él. Y sí, señor. Ganchazo. Eso es cocacho. Eso es como que cuando tu papá tú haces alguna travesura. Y con esos anillos de cobre que habían de antes o de acero inoxidable, coge el puño, lo cierra, abre un poco el dedo y rácate el cocacho en la parte de la cabeza del pelado. ¡Pum! Te asienta con la una y con la otra te levanta. Lo mismo le está haciendo Dante Alejo, sí señor. Lo está asentando con la una y lo levanta con la otra, sí señor. Tremenda equivocación le están dando hasta el árbitro. Hasta el árbitro está marchando aquí. Hay que quitar esas botas de en medio, hay que quitar esas botas de en medio porque eso puede estorbar para cualquier agarre. Y vamos a ver, Alejo tratando de pegarles golpes a la distancia, sí señor, pero vamos a ver, golpes ahí efectuados, un poco de lag por parte de Alejo. Uy, tratando de hacer Dante, tratando de hacer amagues, pero no es suficiente. Uy, 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 y esta es la oportunidad, un poco de lag de Alejo no le permitió a Dante continuar con los golpes arriba. Pero vamos a ver, le comienza a hacer al caballito corredor, sí señor, tratando de recuperar vida un poco de antes, está en peligro. Ganchos correctamente efectuados, y sí señor, está recuperando un poco de vida y no lo puede agarrar. Lag por parte de Alejo, lag por parte de Alejo, le está dando victoria hasta en este momento. Si es que no aprovecha Dante ahora, tiene que aprovecharlo, tiene que aprovecharlo, Dante tiene que aprovecharlo, y sí señor. Kill por parte de Dante, muy bien efectuado, a pesar de que tuvo un poco de problemas por el lag de Alejo. Se le ríe en el proceso, falta de respeto, sí señor.
Y está teniendo vida, falta sí señor, va a salir, falta un minuto señor, este es el minuto donde se aceleran las cosas. Pero esto está 6-3 señores, esto está finiquitado porque a menos que haga un milagro y Alejo lo tumbe 3 veces seguidas, podrá empatar, de lo contrario está perdiendo la primera pelea de bronca entre guerreros. Alejo, muy bien peleado por parte de Dante a pesar de las limitaciones que tiene por el lag por parte de Alejo. Sin embargo, Dante sigue le dando metralla ahí. Otro golpe, sí, señor. Y esto se nos va a desmadrar, señores. Esto se va a descontrolar. 7-3, señores. Y Dante le hace el bailecito, sí, señor. 17 segundos y esto ya está dicho todo. Esto ya está dicho todo. Se le ríe Dante en el proceso. Se le sigue riendo. Falta de respeto. Falta de respeto y se le sigue riendo Dante en el proceso. Se le ríe el Dante. Se le ríe el Dante. No hay nada que hacer. Y Alejo pega el grito. El coraje, señores. Victoria. Increíble. Este primer combate lo pierde Alejo. Sí, señor. 4 kills de diferencia. Muy buen combate por parte de Dante. En la cumbre del Monte Olimpo. Rotonda del Olimpo, señores. Sí, señor. Y aquí vamos a ver si es que Dante se lleva la victoria fácil y rápido. O si Alejo logra llevarse la victoria y empatar esta bronca entre guerreros. Recuerden que en el primer combate lo perdió Alejo por 4 puntos de diferencia. Y vemos en esta ocasión que Dante ha optado por Ares. Mientras que Alejo se va con Poseidón. Sí, señor. Vamos a ver. Buena combinación. Poseidón es muy bueno para tratar de detener un poco las insinuaciones por parte de Ares. Aunque vamos a ver qué puede hacer. Alejo parece que está tomando la delantera. Vemos que Dante está un poco alivianado en este momento, aunque no tanto. Está perdiendo todavía por vida. Pero vamos a ver, tratando de hacer amagues, pero no, los golpes fueron por parte de Alejo, tratando de hacer la mariconada de Ares. Sí señor, golpes para arriba, pero tratando de hacer combinaciones. Pero bueno, Alejo también está tratando. Y muy buen pare por parte de Alejo, sí señor. Metralla de L1 cuadrado y le da el primer kill para él, sí señor. Y le hace el bracito, le hace la burla también él, así como se le hicieron, uy, uy, uy. Así que vamos a ver, viene este man de Alejo tratando de utilizar el objeto. Uy, sí señor. Buenas combinaciones por parte de Alejo, se lo ve un poco más rápido en el primer combate. Parece que ya se le fueron los nervios. Sí, señor, los nervios de enfrentarse a alguien en broncas entre guerreros. Hasta que se adapten un poco al combate y se aflojen los nervios. Así pasan los primeros. Pero vamos a ver. Esta vez Dante ya parece que lo está doblegando un poco. Sí, señor, si conecta bien. No, no conectó bien. Un poco de lag por parte de Alejo. No permitió conectar el combo por parte de... ¿Qué pasó ahí? Ya Alejo debía estar muerto hace rato porque los golpes de Dante eran muy... suficientes para poder ganarle ya. Así que esto está, señores, 1-1, marcadores. Vemos que tratando de Alejo dar un gancho, pero da una patada, mientras que Dante también da lo suyo. Y así que transformándose en semidios los dos, tratando de hacer amagues muy correctos por parte de Dante. Elevación por medio de gancho, ese señor. Amagues muy oportunos, tratando de hacer reset de primer tiempo. Mariconada de Ares. Mariconada de Ares y comienza con la mariconada de Ares. Lo obliga a Alejo a utilizar el objeto y sí señor, muy bien utilizado por parte de él, pero sin embargo no fue suficiente. Y Dante le da muerte a su oponente, sí señor. Muy efectivo para él. Vemos que el combate se reinicia. Sácase estas botas por aquí, vamos para allá para ver el combate, sí señor. Se están dando los dos transformados en semidioses. Ya se le quitó la transformación por parte de Alejo. Uy, 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 tratando de dar los golpes. Alejo engancha, pero se golpea al mismo tiempo contra Dante. Muy bien las defensas por parte de los dos, tratando de ocasionar daños. Golpean martillos al mismo tiempo en el piso. Se dan arriba al mismo tiempo, señores. Esto está muy efectivo por parte de Dante en este momento. Uy, 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 tratando de dar los golpes suficientes. Y sí, señor, le ganó el golpe. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Y sí, señor. Viene el kill por parte de Dante. Y esto está, señores, 3-1. Uy, uy, uy. 3-1. Peligro para él. Y sale otra vez el ogrote. Sale otra vez el ogrote. Y vamos a hacerlo para atrás al ogrote. Vamos a echarle magia también al ogrote. Vamos, ogrote. Ya es hora que te mueras, ogrote.
Uy, le dan al ogrote también. Le da al sol que mata leyenda. ¿Ya se murió? Ya. Sí. Ejecución para el ogrote. Ya está. Faltan mil favores. Listo, señores. Y vamos a ver el combate. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto vamos? 3 a 1. Seguimos 3 a 1. Dante tratando de dar ganchos. Le obliga a Alejo a utilizar su objeto. Sí, señor. Pero ahorita está con la mariconada de Ares. Está sumamente acelerado. Y eso es un problema. Y sí, señor. Da la oportunidad. Da la oportunidad. Y tremenda metralla por parte de Dante. Sí, señor. Le termina ganando. Y uy, uy, uy. Esto se está desmadrando. 4 a 1. Son 3 kills de diferencia. 3 kills de diferencia, y si hay 4 más, uy, 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 podemos estar viendo un llamado a Legrand. La gente quiere escuchar el llamado a Legrand, así que vamos a ver si Dante es capaz de llamar a Legrand en este combate. Así que, uy, tremenda equivocación por parte de él, y Alejo tiene que aprovechar. Esta es la oportunidad de él para aprovechar. Tiene que tratar de hacer el daño posible, y sí, señor. Kill por parte de Alejo, y ya no le permite llamar a Legrand, señores, porque esto está 4 a 2. No hay mucha la diferencia. Vidas, ahí está la vida. Correcto, con un pedacito menos, pero no importa. Viene, salen, convirtiéndose en semidios, sacándoselo pero de un solo golpe para el otro lado. Ganchos por parte de él, sí señor, tratando de utilizar y de sacar ese objeto. Tiene que optar por el poder de semidios. Tiene que optar por el poder de semidios, sí señor. Han intervenido. Vamos a sacar esto que estorba, ¿eh? Esto estorba para los oponentes. Sí, señor, esto estorba, pero tampoco podemos estorbar en la pelea. Recargado. Que se vayan un poco más para allá. Y, pero vemos que... Sí, señor, Dante con las últimas. Logra darle el golpecito final, señores. 5 a 2. Y esto está problemático. Esto está problemático para Alejo. Vemos que los golpes están dando suficiente inesperados. Inesperados para él. Sin embargo, inesperado también por parte del lag de Alejo. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó ahí? Hubo bloqueo por parte de Dante. Hubo bloqueo por parte de Dante. Dante lo bloqueó y no pudo hacer el pare debido por culpa del lag de Alejo. Sí, señor, esto está feo. Esto está feo por parte de Alejo. Alejo está teniendo ventaja con el lag. Se está hundiendo hasta el inframundo. Casi se va al piso. Sí, señor. Casi segundo. Y esta es la oportunidad. Mariconada de Ares. Le obliga a utilizar el objeto. Sí, señor. Vamos a ver. Muy efectivos. Muy efectivos. Le saca el objeto, pero muy bien bloqueado por parte de Alejo. Lo congela un poco y está siendo quemado Alejo poco a poco. Sí, señor, está siendo quemado. Y vamos a ver quién del golpecito. Están a punto. Y vamos a ver quién falla. Y parece ser que sí, señor. Kill por parte de Dante, 6 a 2. 4 kills de diferencia. Uy, 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 quedan 2 kills de diferencia. Llamamos a Legrand. Quedan 2 de diferencia y llamamos a Legrand, señores. Vamos a ver. Vamos, Dante, tú puedes. Vamos, Alejo, defiéndete tú también. Tienen que darlo todo, señores. Ya quedan 3 minutos. Ya ha pasado un poquito más de la mitad de este encuentro. Y hasta ahorita lo está ganando Dante con muy buena diferencia, 6 a 2. Vemos que los ganchos están siendo objeto para arriba. Muy bueno. Oportunidad de combo. ¡Y! ¡Sí, señor! Kill para Dante, uno más a su haber. Y esto está complicado. 7 a 2, señores. 7 a 2. Tenemos 5 kills de diferencia. Faltan 2 y llamamos a Legrand. Vamos a ver si Dante puede. Dante está presionado. Pero aunque no lo crean, la presión más la lleva ahorita Alejo. Porque tiene la obligación de ganarle este combate para que pueda empatar la bronca, porque de otra manera Dante se alza con la victoria ya rápida y definitiva. Así que vamos a ver, están presionando, sí señora, presionando el acelerador. Están siendo muy rápidos por parte de los dos. Alejo tratando de hacer los golpes, los daños máximos posibles, y sí señor, le da el combazo convirtiéndose en semidios. Puntajes 8 a 2. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Esto está fuerte. Está fuerte, señores. Y vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Alejo le está dando muy buen golpes por parte de él. No pudo aprovechar, sin embargo, para hacer otro tipo de golpes para ocasionar combos. Pero vemos que ahorita esta es la oportunidad de él. Y tiene que aprovechar. No lo agarró.
Debió haberlo agarrado y ya lo hubiera tenido casi muerto. Y esas oportunidades no se las pueden desperdiciar, así que vamos a ver. Vamos a ver. Y se está descuidando. Si logra hacer la combinación buena, puede que le esté dando el otro kill. ¡Y qué pasó ahí! El lag por parte de Alejo lo termina salvando. Y vamos a ver quién logra doblegar a quién. Y sí, señor, Alejo lo logra doblegar con un poco falta de ventaja con el lag. Pero no hay nada que hacer, señores. 5 kills de diferencia, 8-3. Vamos a ver, el lag también juega un papel fundamental aquí. Un poco de ventaja por parte de Alejo con el lag. Está en problemas Dante. Mariconada de Ares efectivo, sí señor. Y tiene que aprovecharlo. Obliga a Alejo a utilizar el objeto, se lo saca muy limpio. Sí señor, y esta es la oportunidad. Tiene que hacer la oportunidad de combo, pero no le salió. No le salió y le falta solamente un golpecito. Listo, va a utilizar el quemazón. Quemándolo de poquito a poquito. Sí, señor, pero tiene que acercarse. Si no, no lo quema. Tiene que acercarse. Si no, no lo quema. Y Alejo le está haciéndole al caballito corredor. Y sí, señor. Patada espartana, pero no sirve. Pero la quemazón, sí, señor. Y quedan los 10 últimos segundos. 9-3 esto, señores. 9-3. 4-3-2. 9-3, señor, y faltó solamente un kill. Un kill, y Alejo está bravísimo con el árbitro porque le partieron la madre. A un solo kill de diferencia y se llamaba Legrand, señores. Se salva Alejo de que le llamen a Legrand para coserle la nalga. Sin embargo, una victoria devastador por parte de Dante. Y señores, hemos llegado al final de esto. Increíble competición, señores. Muy buen combate, felicitaciones para Dante. Fácil victoria para él, el primer combate y el segundo también, señores. No hubo ni siquiera un empate, felicitaciones para Dante. Se lleva la victoria en esta bronca entre guerreros. Y recuerde, señores, si tienen alguna bronca con cualquier coño de su madre, no olviden escribirme a mi ID de mi PC Network, Marlon Becerra 2, para armarte este combate, señores. Y nos vemos en una próxima.